Hola a todos, resurreccionistas consagrados y demás coleccionistas cúbicos. Bienvenidos a este nuevo tutorial en el canal en el que vamos a abordar la resolución, fallida por mi parte ya tantas veces, de este Maltese Cube. Esta idea con engranajes de Oscar Van Deventer y que nos ha producido Meffers. A ver, cosas que quiero comentaros, como siempre me gusta comentar, antes de empezar el tutorial. Voy a hacer un experimento, voy a probar una cosa diferente. Ya que estoy teniendo tantas dificultades para resolver el cubo, lo que voy a hacer es, estoy grabando un directo en oculto, vosotros no lo estáis viendo en el momento en el que lo estoy grabando. Voy a resolver el cubo por completo y luego descargaré ese vídeo, os pondré abajo los algoritmos, os pondré las fracciones de cada una de las partes del tutorial, pero vais a ver la resolución, dijéramos, sin cortes, en vivo, a lo bestia, entera, sin ningún apaño, ¿de acuerdo? Sé que muchos de vosotros no tenéis el cubo, algunos querréis el vídeo solamente para entretenimiento, os servirá como una muestra de pensamiento cúbico, porque sigue más o menos la lógica de pensamiento cúbico. Por otro lado, pues algunos os servirá como de colchón, si os queréis comprar el cubo ya sabéis que está aquí el tutorial. Y luego, pues salvedades que tengo que hacer antes de empezar. Y es que por un lado tenéis que saber resolver, sabéis que me gusta parar un pelín antes de empezar para deciros que tenéis que saber resolver un 2x2 para poder resolver este cubo. Obviamente no me voy a parar a la explicación de cómo se resuelve el 2x2 porque entiendo que si ya estáis aquí ya tenéis un recorrido cubero en el que este básico debéis saberlo. Si no es así, ¿y qué hacéis con este cubo en la mano? Id a buscar un tutorial de este y cuando lo tengáis claro, venimos a la resolución de este otro. Y segundo, avisaros a todos vosotros de que la resolución de este cubo se basa en la resolución de su hermano mediano, que es el Gear Mixup. Por tanto, si no sabéis resolver este, o si todavía no lo tenéis, o si tenéis pensamiento de tenerlo, la resolución del Maltese va a ser un spoiler muy grande de la resolución del Gear Mixup, así que vedlo con responsabilidad, avisados de lo que va a pasar. Por otro lado, ya que estamos hablando de esto, la resolución del Gear Mixup en la que me voy a basar y de la que ha salido la resolución de este otro es la que le vi hace tiempo a mi colega SOS Rubik. Lo tenéis en YouTube, los créditos para él y mi agradecimiento, porque en aquel momento yo no fui capaz, ni tenía tanta paciencia, ni era tan experto, ni fui capaz de sacar la resolución de esto, fui corriendo a mirar el tutorial. Había un par por ahí, uno de Gadi, del Rubikeo, que me liaron bastante, y luego su resolución me pareció pues bastante buena, bastante elegante, y es la que he estado utilizando en este cubo hasta ahora. Ya os digo, de esta resolución van a hacer la resolución de este otro. Así que, si os parece, empezamos con la primera fase de resolver este cubo, y la primera fase es resolver el 2x2, que está formado por las esquinas. Nos vamos a olvidar por completo tanto de estas aristas y estos centros, que son piezas entre sí intercambiables o equivalentes entre ellas, y nos vamos a olvidar por ahora de los engranajes. Entonces, obviamente, os acompaña Lula, ahí le escucháis las patitas andando. Vamos a resolver las esquinas de lo que sería la cara blanca. Vamos a ver, sabéis que yo pues ni soy rápido ni tengo métodos muy avanzados para resolver, pero aquí tenemos las cuatro blancas con los colores contiguos laterales y ahora buscamos las amarillas. Este que es azul rojo tiene que venir aquí y nos va a quedar un Niklas. Subo, subo, bajo, bajo. Y me han quedado bien orientadas, perfecto. Bueno, pues aquí estáis viendo que se nos ve, dijéramos, lo que es la estructura externa, la estructura general del cubo, resuelta de por sí. Bien, con esto pasaríamos, esta parte es muy sencillita, pasaríamos a la segunda parte, en la que vamos a ya sí utilizar el algoritmo general que va a ser la base de toda la resolución. Este algoritmo, que es el que os decía que le vi al tutorial de SOS Rubik, vamos a tener que aprenderlo para la resolución de tres maneras, si no me equivoco, y es hecho a mano derecha, ¿vale? Ahora os diré cuál es el algoritmo y os lo pondré luego a posteriori aquí abajo. Vamos a tener que saber hacer su espejo por la mano izquierda. Y por último, vamos a tener que hacer su inverso. Vamos a tener que saber hacerlo en sentido contrario. Pero al principio no va a ser muy difícil. Os lo voy a enseñar en el otro y así vais a ver los efectos que produce. Lo vamos a hacer primero con notación y el algoritmo es el siguiente. R, U, R, U, R, U prima,
R', U', R', U'. Y los efectos son que el 2x2 externo, como estáis viendo, se mantiene de manera correcta. Y van a ser, si lo hacemos con la mano derecha, con la R, dos engranajes los que se nos den la vuelta. Este y este, o sea, el centro que tenemos frente a nosotros con la arista de la izquierda, se cambian entre sí. Y si miramos el cubo por la parte de atrás, el centro y la arista de la parte de abajo también se cambian entre sí. De manera que aquí tenemos, ¿vale? Si no queréis hacerlo con notación, subo, empujo, subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo, bajo, devuelvo. Esa sería la mnemotécnica si no queréis hacerlo con notación. Bien, pues se va a basar todo el rato en esto. Cuando no tengamos nada aquí hecho por detrás, pues lo que podemos hacer es ir haciendo el algoritmo solamente una vez. Y si esto se va rompiendo, pues nos da exactamente igual. Iremos haciendo cambios de estas dos. Cuando ya sí que tengamos hecho esto de aquí detrás, vamos a tener que hacerlo primero desde la izquierda, o sea, desde la derecha, y después desde la izquierda, y vais a ver el efecto. RU, RU, RU', R', U', R', U', se cambian estas dos, y si ahora lo hacemos desde este lado, se van a cambiar estas dos, y estas dos van a volver a su sitio. De manera que, ahora lo hacemos si queréis, os pongo la notación del otro lado de la L, pero la manera sería subo, empujo, subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo, bajo, devuelvo. Y al final, a la ida se nos fastidia lo de atrás y a la vuelta se nos arregla. Y por aquí delante hemos conseguido un ciclo de tres. Primero hemos cambiado estas dos entre sí y luego estas dos entre sí. Pues esta va a ser la maniobra para colocar todas estas piezas, que va a ser nuestro segundo paso de resolución. Tanto estas, las aristas, como los centros. Vamos a dejarlo por aquí y las vamos colocando. Para que podamos utilizar el algoritmo sin tener que hacer la vuelta muchas veces, mi recomendación, que primero coloquéis todas las de la cara blanca, después coloquéis todas las contrarias, las de la cara amarilla, entonces se nos quedará el anillo central al final del todo, y será solamente en el anillo central donde tenemos que hacer el algoritmo de ida y de vuelta. Cuando estemos colocando la de las amarillas, no se nos fastidiará nada, y cuando estemos colocando la desde la blanca, tampoco, lo vais a ir viendo, ¿eh? Pues vamos a empezar por la blanca. Por ejemplo, tenemos ese centro que queremos que venga aquí. ¿Bien? Pues R, U, R, U, R, U', R', U', R', U'. ¿Veis? Se han cambiado estas dos entre sí. Vamos a ir buscando otras que tengan color blanco, y lo que vamos a hacer es ir haciendo setups. Por ejemplo, vamos a hacer este giro para que esta blanca morada esté enfrentado al hueco de la blanca morada. Y aquí aplicamos el algoritmo. RU, RU, RU', R', U', R', U'. Y ha entrado en su sitio, se ha intercambiado con otra que no nos interesa nada. Bien, lo que vamos a hacer ahora es devolver y ya tenemos el setup hecho. ¿Veis? Que entra desorientada. Quiero primero que nos quede claro cómo se colocan, porque se puede hacer en dos pasos diferentes, primero colocarlas y luego orientarlas, pero no quiero liaros ahora de primeras, porque también se pueden hacer todo de tirón. Entonces, primero vamos a colocarlas sin más, y luego os enseño la maniobra para orientarlas. Y luego ya, si somos valientes, pues intentamos hacerlo todo seguido. Vamos a ir buscando otras que tengan color blanco, por ejemplo, esta roja blanca. Pues vamos girando hasta que quede enfrentada aquí, a su posición roja-blanca, y una vez aquí, hacemos el algoritmo. RU, RU, RU', R', U', R', U'. Y entra en su lugar. Y aquí, pues, devolvemos la colocación. Seguimos buscando. Vemos que hay una fuera de donde debería estar. Vamos a buscar, y además la tenemos al contrario. Bueno, pues, si las enfrentamos de esta manera, primero vamos a hacer el algoritmo desde la izquierda. Se intercambian estas dos y ponemos la verde aquí, y luego lo hacemos desde la derecha y se intercambian estas dos. Subimos, empujamos, subimos, empujamos, subimos, devolvemos, bajamos, devolvemos, bajamos, devolvemos. Se han cambiado estas dos, la verde ya la tenemos aquí. Segunda fase. Subimos, empujamos,
subimos, devolvemos, bajamos, devolvemos, bajamos, devolvemos. Y ahí la tenemos. Y hemos conseguido sacar la blanca azul. Pues vamos a buscar el lugar blanco-azul. Aquí están enfrentados. Y repetimos la maniobra. Subimos, empujamos, subimos, empujamos, subimos, devolvemos, bajamos, devolvemos, bajamos y devolvemos. Quizá os parece que lo hago súper rápido, pero es que lo vamos a repetir un millón de veces. ¿Vale? Ya tendríamos el centro que hemos colocado al principio y luego estas cuatro aristas de color blanco. Hacemos un parón si queréis y vemos cómo se orientan estas. Y la base en la que se sustenta la orientación es que si hacemos un giro de una cara de 180, bueno, de 360 grados en realidad, no de 180, 180 se gira, es lo que iba a deciros, el anillo interior, porque va a un desfase de la mitad, pero estas rojas vuelven con sus compañeras rojas y las naranjas, ¿veis? Están enfrente, las blancas están enfrente, las amarillas están enfrente, se queda girado 180 de como debería estar. Bien, pues basado en eso es como vamos a hacer la rotación de estas piezas. Lo que vamos a hacer es primero sacarla de su sitio con el algoritmo que conocemos, RU, RU, RU', R' U', R' U'. Y lo que vamos a hacer es llevarla detrás, como hemos visto con aquel. Entonces le damos una vuelta de 360 grados a la R, de manera que el rojo vuelve a estar aquí. Las piezas, estas dos, que se cambiaron aquí atrás, ahora las tenemos aquí delante, no nos importa. Y la pieza que teníamos aquí, la que queremos orientar, se nos ha ido aquí detrás. Bien, pues aquí detrás es donde con la capa B, con la capa trasera, vamos a orientarla, haciendo los giros que hagan falta. Y ahora volvemos a hacer 360 hacia acá y la volvemos a traer hacia adelante. La orientación que tenéis que darle allí detrás es que quede con la misma forma con la que debería entrar. ¿Veis que blanco a la izquierda, rojo a la derecha? Blanco a la izquierda, rojo a la derecha. Ahora aplicamos el algoritmo para introducirla en su lugar. RU, RU, RU', R' U', R' U'. Y ahora deshacemos esa reorientación. 360 hacia adelante, la capa de atrás la arreglamos y 360 hacia detrás. Lo que hemos hecho en su lugar ahora ha sido dar la vuelta a otra cualquiera que no nos interesa o que no nos importa porque ahora mismo no está orientada. Y después, cuando ya esté todo el cubo hecho, lo que estaremos haciendo será reorientar las cuadraditas, que también tienen una orientación genérica y tampoco nos va a importar. Estoy viendo que está haciendo esto los relampagazos habituales. Entonces, si os parece, voy a apartar el set para ver si así tenemos un poquito menos de esos relampagazos que pega. Que me gustaría poder solucionarlo de alguna manera, me disculparéis. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver... Aquí. Queremos colocar esta amarilla en su lugar. Y vemos que por aquí le vamos a dar la vuelta a estas dos, si colocamos la amarilla. Entonces, vamos, lo veis. Subo, empujo, subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo, bajo, devuelvo. Hemos colocado la amarilla en su sitio, pero veis que le hemos dado la vuelta a estas dos. Pues ahora la manera de arreglarlo sería darle la vuelta a estas dos de aquí. Lo estoy haciendo mal en realidad, vamos a repetirlo. Subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo, bajo, devuelvo. ¿Por qué? Porque a la ida tendría que cambiar estas dos y luego a la vuelta ya colocar la amarilla. Entonces empiezo por la derecha. Subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo. Hemos cambiado estas dos, se han puesto mal estas dos. Le damos la vuelta ahora a estas. Subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo. ¿Bien? Ahora ya sí, perfecto. Vamos a ir colocando desde esta posición las que tienen amarillo y entonces, como en este anillo central no hay ninguna colocada, pues no se nos va a ir estropeando lo que tenemos por detrás. La rojo-amarillo ya está en su sitio. Tenemos aquí una amarillo-morado. Subo, empujo, devuelvo, bajo, devuelvo. Y como detrás no había nada hecho, pues no hay problema. Otra con amarillo que nos interese, la azul. Lo que os decía, podéis colocarla y luego orientarla, pero si ya lo tenéis claro, podéis orientarla desde un primer momento. Es decir, hacemos un giro de 360,
la colocamos bien orientada con un setup aquí detrás y deshacemos el giro de 360. Ahora aplicamos el algoritmo de introducción, RU, RU, RU', R' U', R' U'. Y ahora deshacemos 360 de la ida, deshacemos el setup, 360 de la vuelta. Y así ya la metemos directamente bien orientada. ¿Queréis volverlo a ver? Vamos a hacerlo con la verde. Tenemos la verde aquí, verde, amarilla, pero si la metemos así, va a entrar mal. Entonces, primero, 360 para llevarla atrás. Aquí detrás la colocamos bien orientada y devolvemos los 360. Ahora aplicamos nuestro algoritmo. Subo, empujo, subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo. Y ahora 360 a la ida, deshacemos el setup y 360 a la vuelta. Aquí lo tenéis. Por último, nos quedaría para orientar esta. Vamos a orientarla ahora si queréis o se puede orientar al final. RU, RU, RU', R', U', R', U'. Para sacarla de su sitio. 360 para llevarla para atrás. Aquí detrás la orientamos y devolvemos los 360 para traerla para adelante. Ahora la introducimos. RU, RU, RU', R', U', R', U'. Y deshacemos. 360. Arreglamos el setup. Y devolvemos. Bien. Y ahora nos va a quedar. Pues tenemos las. Uy, nos faltaba por orientar una aquí. Vamos a orientarla y así ya lo decimos completo. La sacamos con el algoritmo habitual. 360 para llevarla para atrás. La colocamos en la postura que debería entrar. Y 360 para traerla para adelante. RU, RU, RU', R' U', R' U'. Y ahora 360 para atrás, devolvemos 360 para adelante. Ahora sí, lo que os iba a decir. Tenemos todas las blancas bien colocadas y todas las amarillas bien colocadas. De manera que, si ahora nos ponemos con el cubo así, a ir intercambiando estas, por detrás siempre vamos a tener al menos una bien hecha. Por tanto, en esta parte, en esta cinta del cubo, ahora sí tenemos que hacer siempre el algoritmo, primero por la derecha y luego por la izquierda o al revés. O sea, siempre vamos a tener que hacerlo a pares para que a la ida se nos rompa y a la vuelta se nos arregle, como habéis visto, el ciclo de 3 inicial en este. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver primero si tenemos la suerte de que ya hay alguna. Tenemos dos en su sitio, aunque una necesite orientación. Y vamos a ir colocando el resto siguiendo esa secuencia. Por ejemplo, aquí. La morado-azul, ¿veis que la tenemos aquí? Pues si hacemos primero este ciclo y luego este ciclo, ya la colocaríamos en su sitio y la azul iría también a parar a su lugar. Subo, empujo, bajo, devuelvo. Se han cambiado estas dos. Y ahora por la derecha, subo, empujo, bajo, devuelvo. Ahora se han cambiado estas dos. Está entrando en su sitio. Y de regalo nos llevamos el centro azul. Vamos a buscar la roja azul, que la tenemos aquí. Bien, ¿cómo hacemos para hacer aquí un ciclo si no queremos romper esta tercera? O sea, no podemos hacer esto y esto, porque esta ya está hecha. Lo único que tenemos que hacer es un setup aquí, de media vuelta. Esta ya está fuera de juego y vamos a involucrar primero estas dos y luego estas dos por la izquierda. Subo, empujo... Subo, devuelvo, bajo, devuelvo, bajo, devuelvo. Y ahora arreglamos por la derecha. Subo, empujo, subo, devuelvo, devuelvo. Deshacemos este giro que habíamos hecho previo y ya la tenemos casi en su sitio. Podemos ahora colocarla en su lugar y luego arreglar esto. Subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo. Bajo, devuelvo, y ahora por este lado, aunque vamos a romper el centro rojo que parece que ya está en su lugar, pero no hay más remedio, subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo. Y nos quedarían solamente tres, el centro verde, el centro rojo y la rojo verde. Como están en un lateral, no las tenemos las tres aquí enfrente, pues hacemos otra vez este setup.
Primero vamos a colocar el centro rojo en su lugar, por la derecha, RU, RU, RU', R', U', R', U'. Y ahora, para hacer el cambio de estas dos y arreglar estas dos que hemos roto, acordaos, por la izquierda, subo, empujo, subo, devuelvo, bajo, devuelvo, bajo, devuelvo. Deshacemos el setup. Y aunque están a expensas de reorientar, veis que están toda la cinta central colocada en su sitio. Vamos a orientarlas como ya sabemos, una por una. Nos la ponemos a la izquierda, hacemos el algoritmo. El algoritmo es fácil saber cuándo has terminado porque vuelve el 2x2 a estar correcto. La tenemos en el frente, 360 de la derecha para llevarla atrás. La reorientamos. Y 360 para traerla para adelante. Volvemos a hacer el algoritmo. RU, RU, R', 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 U'. Y deshacemos la reorientación. 360. Reorientamos. Y traemos. Ojo, cuando hacéis 360 y aquí detrás orientáis, si a la ida lo hacéis horario, a la vuelta acordaos de hacerlo antihorario. Porque puede ser que si hacéis horario 2, luego decís, bueno, pues hago otras dos horario también, pero veis que se nos cambian cosas. En los engranajes, 2R no es lo mismo que 2R'. Así que cuidado con eso, ¿eh? Vamos a orientar esta. La sacamos de su sitio. ...360 para llevarla atrás. La orientamos. Y la traemos, acordaos, está bien orientada cuando al traerla aquí delante, si la forma es rojo izquierda, verde derecha, la pieza está rojo izquierda, verde derecha. Introducimos RU, RU, R', 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 U'. 360, arreglamos por aquí y 360 para adelante. Y nos falta reorientar esta y esta. RU, RU, R', 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 U'. 360 para llevarla atrás. La reorientamos. Y 360 para llevarla adelante. RU, RU, R', 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 U'. Con eso la hemos introducido. 360 para atrás. Deshacemos la orientación. Y volvemos para adelante. Y por último, la morado a azul. Aquí la tenemos, 360 para llevarla para atrás, la orientamos, 360 para llevarla para adelante, con nuestro algoritmo la introducimos y deshacemos el setup. Así y así. Con esto, ya hasta este punto, bueno, ya estáis viendo, el 2x2 se mantiene, un segundito, esto no hay manera, el 2x2 se mantiene intacto. Y por otro lado, veis cómo cada una de las aristas y de los centros está en su lugar y está bien orientado. Con esto tenemos ya hecho por completo lo que sería la resolución del Gian Mixup. Esto y la resolución del Gian Mixup es exactamente lo mismo. Lo único es pues que en este caso tenéis que ir viendo, no sé si os dais cuenta, que en este caso la orientación, a ver, RU, RU, R', R', U'. ¿Lo habéis visto? Aquí la orientación, cuando lo estás preparando, es al revés. Es, si es rojo-azul, aquí tenemos que poner azul-rojo. Pero es lo mismo, lo llevas detrás, la pones como quieres que venga adelante, y haces la orientación y lo colocas. Pero la resolución de uno, que acabamos de ver, la tenéis ya en el otro. Vamos a terminar este. Empujo, subo, empujo, devuelvo, bajo, devuelvo, bajo, devuelvo. Mucho más cascabelero. Este, aunque es void, la verdad es que funciona bastante, bastante mejor. Y entonces ahora ya vamos a abordar los dos pasos que nos quedan. Los dos pasos que nos quedan es, primero, vamos a colocar todos los engranajes de colores, que serían las piezas del Gear Mixup, en su lugar. Y segundo, lo que vamos a hacer es volverlas a reorientar en dos pasos diferenciados. En el que me estoy liando yo es en el último de orientar. La parte buena de colocarlos en su lugar es que vamos a utilizar exactamente el mismo algoritmo, el mismo que estábamos utilizando hasta ahora, solo que vamos a usarlo como parte A, y después vamos a reutilizarlo como parte B haciendo un conjugado en medio. Os explico lo que sucede.
Lo que sucede es que vamos a cambiar. Bueno, primero vais a verlo. Quedaros con esto. Amarillo, blanco, rojo. Si hacemos el algoritmo una sola vez, RU, RU, RU', R' U', R' U', ya hemos visto que se cambian estas dos entre sí, y estas dos de detrás también se cambian entre sí. Si lo volvemos a hacer, se arreglan. RU, RU, RU', R' U', R' U'. ¿Bien? Cubo arreglado. Pero, ¿os acordáis de amarillo, blanco, rojo? Bien, amarillo estaba aquí, se ha movido dos posiciones, es decir, cuando lo hemos hecho la primera vez, este engranaje ha venido aquí, este ha venido aquí y este ha venido aquí, y cuando lo hemos hecho la segunda, se han ciclado por segunda vez. ¿Cuál es la parte mala de todo esto? Bueno, nos sirve ahora para ir haciendo algunos engranajes, pero al igual que se han movido estos tres, por aquí detrás se han movido estos tres. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer una maniobra intermedia para que estos de aquí detrás no se vean fastidiados. Igual que aquí delante hacíamos el algoritmo primero por un lado y luego por el otro, vais a ver qué es lo que hacemos. Bueno, obviamente podemos ir utilizándolo así, si queréis. Ahora, por ejemplo, este amarillo podría venir aquí y este rojo aquí, siempre y cuando veamos que aquí detrás no rompemos nada. Entonces, RU, RU, RU', R' U', R' U'. Otra vez, RU, RU, RU', R' U', R' U'. Se han movido dos veces, habría que hacerlo una segunda vez. RU, RU, RU', R' U', R' U'. RU, RU, RU', R' U'. Ahora es cuando estáis viendo el por qué se va a hacer tan largo este tutorial, ¿verdad? Bueno, y aquí detrás pues se ha movido también, como ya una morada ha entrado en su sitio, pero eso no nos ha interesado. Lo que pasa es que eso al final no nos va a valer del todo. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque si arreglamos estas tres por un lado, pero estamos rompiendo estas tres por el otro, al final no llegamos a ninguna parte. Entonces, os digo cuál es la maniobra. Vamos a buscar alguna que me sirva. La maniobra final que vamos a conseguir hacer es que realmente, si miramos el cubo de frente, vamos a cambiar la inferior izquierda por esta de la cara izquierda que tenemos más cerca y esta por la derecha de nuestra parte frontal. ¿De acuerdo? Os las vuelvo a señalar. Esta de aquí debajo, esta de la cara izquierda y esta de la cara frontal. ¿Cómo? Vamos a empezar exactamente igual. Vamos a hacer RU, RU, RU', R' U', R' U'. Se habrán cambiado estas tres una vez. Lo repetimos para que las aristas y los centros se arreglen. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer, porque se nos han cambiado estas tres, pero se nos han cambiado también las tres de detrás, es servirnos de esta maniobra en la que hemos visto que dándole 360 grados se nos cambian algunas de ellas, pues vamos a servirnos de esa maniobra para lo mismo. Vamos a elegir de estas tres que se han cambiado. Esta de color morado la vamos a subir arriba. Por arriba le vamos a dar un giro con la cara trasera de 360 grados. La hemos cambiado por otra. La hemos cambiado por esa de ahí abajo. Y volvemos a bajar. Y ahora vamos a deshacer el camino que andamos. ¿Por qué? Porque vamos a deshacer aquí lo que hemos roto. Y vamos a arreglar estas que se habían estropeado. Desde arriba es UR, UR, UR', U', R', U', R'. Acordaos que son dos veces. UR, UR, UR', U', R'. Ahora es cuando hemos arreglado las que habíamos roto detrás. Y ahora volvemos a subir, deshacemos los 360 grados que hicimos y bajamos. ¿De acuerdo? Entonces las de detrás se han quedado como exactamente estaban, no han sufrido ningún cambio, y delante lo que hemos hecho ha sido lo que os decía, esta moverla aquí, esta moverla aquí, y esta que era blanca la hemos movido aquí. Pues esa va a ser la maniobra que nos queda para todo el resto de la colocación de estos engranajes, con los setups correspondientes para que entren las piezas pues donde tienen que entrar. Por ejemplo, veis que esta de color morado puede venir aquí, esta azul se va a cargar una que ya tenemos bien, pues lo que hacemos es un setup para que venga a un lugar azul y vamos a sacar una de color blanco que no nos interesa. Pues hemos dicho primero dos veces, RU, RU, RU', R' U', R' U'. Segunda vez, RU, RU, RU', R' U', R' U'. ¿Bien?
Hacemos R. Y con la cara trasera damos un giro de 360 grados. Y hacemos R'. Ahora hacemos nuestro algoritmo dos veces otra vez, pero a la inversa. UR, UR, UR', U'R', U', R'. Una vez. Segunda. UR, UR, UR', U'R', U', R'. Y ahora subimos R, deshacemos el giro trasero de 360 grados y hacemos R'. Deshacemos el setup que hicimos y estáis viendo que la blanca vino aquí, esta queda morada, fue a parar aquí y esta azul fue a parar aquí. Y así vamos a continuar todo el resto del cubo. Vamos a ver. Por ejemplo, esta que es verde viene a parar aquí, que no nos interesa. Esta que es verde sí que, por ejemplo, va bien que venga aquí. Y aquí se nos coloca un azul que nos da igual. Bien, RU, RU, RU', R'U', R'U'. Dos veces, porque a la primera rompemos las aristas. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Bien, aristas todas arregladas. Subimos. Giro trasero de 360 grados y devolvemos. El giro trasero lo estoy haciendo horario a la ida, antihorario a la vuelta. Deshacemos en sentido contrario al algoritmo que habíamos hecho. UR, UR, UR', U', U', R'. Dos veces, porque con una solo rompemos las aristas. UR, UR, UR', U', U', R'. Y ahora volvemos a subir, deshacemos antihorario el giro trasero de 360 y bajamos. Hemos colocado esta de color verde. ¿Qué sucede si esta verde la quiero traer aquí y esta roja quiero que entre en el rojo? Pues que hacemos aquí un setup. ¿Veis? Que además nos marca dónde va a ir el color de cada engranaje porque entre dos piezas, entre centro y aristas rojas, tiene que ir un engranaje rojo. Entonces, pero haciendo este tipo de giros, ni esta se ha movido de su sitio, ni esta tampoco. Entonces podemos hacer este setup. La verde viene a su sitio, la roja también. Y nos saca un azul que nos da igual. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Dos veces. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Subimos con R. 360 en sentido horario. Yeah. Y bajamos con R'. Y deshacemos en sentido contrario. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Dos veces. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Subimos. Deshacemos desde atrás el giro de 360. Y volvemos a bajar. Esta ya es verde. Esta ya es roja. Y la azul que estaba aquí viene escupida para allá. Deshacemos nuestro seta y vamos teniendo pues, más engranajes que colocar. Vamos a ir buscando, por ejemplo, la forma de colocar... A ver... Obviamente, conforme vayan quedando menos, va a ir siendo más complicado encontrar cuál ponemos, pero no es difícil. Por ejemplo, y así me va a servir. Quiero que este verde... A ver... Este verde venga para aquí, no me sirve de nada. Este azul aquí tampoco. Si lo miramos desde aquí, sí. Quiero que este venga a parar aquí. Pero las amarillas están todas colocadas. Vamos a ver si podemos encontrar un ángulo que nos sirva para algo. A ver. Este podría ser nuestro ángulo. ¿Por qué? Esta azul, que está aquí abajo, viene a parar a este hueco, veis que entre arista azul y centro azul tiene que ir un engranaje azul. Esta morada va a venir aquí a la blanca, que no nos interesa para nada, pero la roja sí va a bajar abajo al rojo. O sea, se van a colocar dos. Entonces, desde esta posición. Obviamente, cuando hacemos los algoritmos con el cubo sin setups, se ve bastante mejor porque el algoritmo termina y el cubo está hecho. Cuando los vamos a hacer aquí, donde el cubo ya está medio mezclado, es donde hay que tener mucho cuidado y hacerlo con mucha atención, y es donde yo me lo estoy cargando tantas veces. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Dos veces. RU,
RU, RU prima, R prima U prima, R prima U prima. Subimos R, le damos una vuelta de 360 horaria y volvemos a bajar. Dos veces en sentido contrario. UR, UR, UR prima, prima, R prima, U prima, R prima, UR, UR, UR prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Subimos con R, 360 antihorario y bajamos. Vemos que esta ya es azul, abajo se ha colocado la roja, aquí tenemos la morada que no nos interesa, deshacemos el zeta y ya tenemos aquí una más y aquí una más. Bien, pues seguimos. ¿Cómo nos puede interesar? Nos puede interesar que esta verde venga aquí y a mí me va a interesar también hacer esto para enseñároslo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como la de abajo se va a cambiar esta, pues vamos a ir dándole vueltas hasta aprovechar que sea la morada la que quede en esta posición. Es decir, que si hacemos el algoritmo tal que aquí, si no me equivoco, sí, la morada viene aquí, la verde viene aquí y esta viene aquí. Se nos colocaría la blanca. Pero lo que yo quiero hacer, a ver, azul, en realidad lo que yo quiero hacer, para que lo veáis, mirad, es, estamos todo el rato moviendo estos engranajes en sentido horario, este aquí y este aquí, pero quiero enseñaros cómo hacerlo para que se cambien en sentido antihorario, de manera que este verde vendría aquí, entre centro y arista verde, que sería su posición, el azul seguiría roto, me da igual, pero el morado también se vendría para acá, estaría entre rojos, me daría igual, pero terminaríamos la cara verde. Quiero que lo veáis, y para hacer el algoritmo en sentido contrario, en lugar de empezar por el algoritmo habitual, RUR'1, lo que hacemos es, primero subimos con R, hacemos el giro de 360 grados por detrás, y hacemos R'. Eso es lo primero. Ahora hacemos dos veces el algoritmo. RU, RU, RU', R'U', R'U', segunda vez, RU, RU, RU', R'U', R'U'. Ahora subimos con R, deshacemos por detrás 360 en sentido antihorario y R'. Y ahora hacemos las otras dos veces del algoritmo en sentido inverso. UR, UR, UR', U', R', prima, R prima. Dos veces. U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. ¿Veis? Hemos conseguido que la verde que empezó aquí se vaya a su sitio. Estoy insistiendo con la coña todo el rato de lo de las dos veces porque luego veréis que es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Porque luego el algoritmo para orientarla se va a basar exactamente en lo mismo. Y si no lo tenemos claro o lo perdemos de vista, puede ser un problema. Bien, tal y como tenemos el cubo ahora, si bajamos la blanca aquí, la azul aquí y esta azul aquí, dos se nos colocan. La blanca viene y la azul viene. Pues hemos dicho que para hacerlo en sentido antihorario, primero hacemos lo de la R, el giro trasero de 360 y la R'. Ahora dos veces el algoritmo, RU, RU, RU', R'U', R'U', RU, RU, RU', R'U', R'U'. Bien, subimos, deshacemos en sentido antihorario los 360 desde detrás, y ahora nuestro algoritmo en sentido inverso. UR, UR, UR', U', R', U', R'. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Y tenemos la blanca y tenemos la azul. El algoritmo en realidad, o sea, yo soy muy malo para hacer los inversos y para hacer los espejos. Entonces, si lo escribís en un papel, RU, R', tal, veréis que en sentido contrario es el que os estoy diciendo, aunque yo os lo deje abajo anotado. Porque yo lo que estaba haciendo todo el rato es para no tener que aprenderme los dos, como es un ciclo de tres veces, pues a la ida lo hacía RU, R', desde aquí dos veces, y luego a la vuelta lo hacía cuatro. Eso era un lío. Entonces creo que para no hacerlo tantas veces, si os aprendéis los dos, es más cortito. Pero sí que os requiere que os aprendáis los algoritmos. Entonces ya os digo, si os es más fácil para ver cuál es
el inverso, escribirlo en un folio y ver que si lo leéis de atrás para adelante es el que os estoy diciendo, os servirá para verlo de manera más gráfica, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar colocar ya los que nos quedan, que no son muchos más, vamos a ver. Y obviamente cuando quedan estos es cuando más difícil es. Este azul puede venir aquí, que no me interesa para nada, pero este... Mirad lo que voy a hacer, voy a... Este setup es complicado. Voy a bajar la R, voy a retrotraerme una posición, voy a volver a subir la R y voy a empujar una posición. ¿Qué hemos hecho con esto? Este engranaje que estaba aquí, o sea, que estaba aquí detrás, lo he adelantado un hueco. De manera que puede ir este verde aquí, este rojo aquí abajo y el azul ir a ningún sitio. Pero por lo menos el verde entrará en su lugar. Entonces, como lo vamos a hacer en sentido antihorario, subo, 360 horario, bajo, dos veces nuestro algoritmo, RU, RU, RU', R' U', R' U', RU, RU, RU', R' U', R' U'. Subimos, deshacemos los 360, si nos deja el cubo, ahí está. Y ahora en sentido inverso, dos veces, UR, UR, U, R', U', R', U', R'. UR, UR, U, R', U', R', U', R'. Y ahora vamos a intentar arreglar esto sin cargarnos nada. Y es que veníamos para acá, si no me equivoco. Dejadme pensar. Bajamos uno. Empujo. Subimos. No. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es lo difícil, ¿eh? Aunque os parezca una chorrada, esto es lo difícil. Bajo. No. Primero empujo, empujo, bajo, devuelvo, subo. Ahí está, perdón. ¿Veis? Esto es lo que en un vídeo normal veríais recortado, pero aquí pues os habéis comido el susto que yo mismo me meto para colocarlo en su lugar. Y creo que solamente nos quedan dos que están colocadas fatal, en realidad, porque vamos a tener que romper una tercera de alguna manera. Vamos a ver. Sí que vamos a tener que romper una tercera. Porque podemos bajar esto aquí, que la morada entre en su sitio. Lo peor que os puede pasar es que os queden dos engranajes por colocar en caras opuestas, porque vais a tener que romper algo entre medias o hacer un setup súper raro. Entonces, vamos, si queréis, a moverlas en sentido antihorario, la morada entrará en su sitio y así la morada ya estará bien y jugaremos solo con la cara azul y roja. Entonces, subo, 360, bajo, nuestro algoritmo dos veces, RU, RU, RU', R' U', R' U'. Segunda vez, RU, RU, RU', R' U', R' U'. Subimos con R, deshacemos en sentido antihorario nuestros 360 y volvemos a bajar, ¿vale? Y no hace falta que volvamos a bajar, en realidad. O sea, a ver, deshacemos. UR, perdonad, es que esto ya... Me estoy liando si eso lo he hecho ya o no. ¿Veis? Aquí es donde me vienen a mí los líos. Sí, porque lo de detrás está sin arreglar. Entonces sí, nos falta la segunda parte. UR, UR, UR', U', R', U', R'. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Ahora sí. Uf, ese tipo de líos es el que estoy cometiendo todo el santo rato. Y bueno, ¿veis que nos quedan solamente estas dos? Si ahora hacemos el setup desde aquí, el azul va a venir a su sitio, el rojo va a empujar otro rojo y este rojo va a venir aquí, que debería ser rojo. Así que con eso terminaríamos. Como es en sentido horario, RU, RU, RU', R', U', R', U'. Segunda, RU, RU, RU', R', U', R', U'. Subimos, le damos la vuelta, 360 horario por detrás y bajamos. Sentido contrario, UR, UR, UR', U', R', U', R'. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Subimos, deshacemos en antihorario los 360, bajamos, deshacemos nuestro setup y aquí estáis viendo que tenemos por completo, totalmente colocados,
nuestros engranajes en su lugar, no en su orientación. Ahora es cuando viene donde nos lo vamos a cargar. Así que, preparaos. Vamos a ver. Lo que vamos a necesitar en esta parte es, por un lado, este algoritmo completo de ciclar tres engranajes. Lo vamos a necesitar entero. Y además lo vamos a tener que hacer una vez a la ida y otra vez a la vuelta. Y además, lo que vamos a necesitar es el sexymo. R, U, R', U'. R, U, R', U'. Y lo vamos a necesitar en sentido contrario. U', R, no, perdón, U, R, U', R'. Y ahí es donde me están viniendo a mí los fallos. U, R, U', R'. O sea, tanto a la ida como a la vuelta. ¿Por qué necesitamos el sexy move? Pues vais a ver por qué necesitamos el sexy move. Os voy a hacer aquí la explicación clara. Veis los engranajes todos en su sitio, ¿verdad? Vamos a empezar con el sexy move. R, U, R', U'. Una vez. R, U, R', U'. Dos veces. R, U, R', U'. Tres veces. R, U, R', U'. Cuatro veces. Nos hemos cargado el cubo por completo, pero, si os estáis dando cuenta, siguen juntos los cuatro engranajes blancos, y aunque no os lo he dicho al principio, se han cambiado de orientación. Aquí siguen juntos todos los verdes y se han cambiado de orientación. Aquí siguen juntos todos los morados y se han cambiado de orientación. Aquí lo mismo con los amarillos. Sin embargo, donde no han cambiado de ninguna de las maneras es aquí, que siguen exactamente igual que estaban, y eso lo he comprobado después de muchas pruebas, aunque vosotros no os lo hayáis visto porque no os lo he avisado, y aquí abajo, donde también siguen exactamente igual que estaban. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Pues que si ahora hacemos el algoritmo en el que este engranaje viene aquí, desharíamos, como es un ciclo puro de engranajes, todo lo demás estaría exactamente igual. Desharíamos las cuatro veces el sexy move, entonces estaríamos orientando el de color azul, y luego desharíamos el ciclo de engranajes y lo estaríamos devolviendo a su sitio, ¿vale? Cada cuatro veces cambiamos la orientación. A la vuelta, U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir localizando todo el tiempo dos engranajes, este de la derecha y este de la izquierda, o en su caso, este de la derecha y este de abajo, que estén opuestos entre sí, para que a la ida, veis que este está como orientado, a ver, este estaría girado horario 90 grados, y este también estaría girado 90 grados, no nos sirve, tenemos que buscar algunos que estén girados, al final no nos van a caer todos bien, pero los primeros por lo menos, que estén todos girados igual. Vamos a buscar alguno con el que empezar, para no ir haciendo mucho lío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este está hacia abajo. Estos me sirven. ¿Veis? Este que tiene las palomitas grandes hacia arriba y este que tiene las palomitas grandes hacia abajo. Estos dos están opuestos entre sí. Entonces, cada cuatro veces se gira una vez. Cada cuatro sexy moves. RU, R' o prima. RU, R' o prima. RU, R' o prima. RU, R' U'. Vemos que no es su postura. Otras cuatro. RU, R' U'. RU, R' U'. RU, R' U'. RU, R' U'. Aún no es su postura. Pues la última. RU, R' U'. RU, R' U'. RU, R' U'. RU, R' U'. Que no nos distraiga el hecho de que las esquinas se han arreglado. Lo que vemos es que el engranaje está plano, pero las aristas y los centros se nos han ido a tomar por saco. Ahora lo que hacemos es nuestro ciclo, el del paso anterior, para traer el engranaje rojo, veis que este sigue estando exactamente igual, traerlo aquí. ¿Cómo lo hacíamos? Dos veces. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Segunda. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Subíamos con la R, hacíamos un giro trasero de 360, hacíamos R'. Y ahora, dos veces, en sentido contrario. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Dos.
UR, UR, UR prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Subimos con la R, 360 antihorario y bajamos con la R. Tenemos todo exactamente igual, orientaciones incluidas y fastidios incluidos, menos este ciclo de 3 que hemos hecho. Bien, pues ahora tenemos que deshacer los sexy moves hasta que todo vuelva a estar correcto y además arreglaremos el rojo. U, R, U prima, R prima. 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 Primera vez. U, R, U prima, R prima. 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 Segunda vez. U, R, U prima, R prima. 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 Bien, y ahora ya solo nos queda deshacer hacia atrás nuestro giro, como vimos. Para hacerlo hacia atrás, primero subimos, 360, bajamos, dos veces, RU, RU, RU prima, R prima, U prima, R prima, U prima, RU, RU, RU prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Subimos, deshacemos el giro trasero de 360 y bajamos. Y ahora, UR, UR, U, R prima, U prima, R prima. Prima, R prima, dos veces, U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. A la ida hemos arreglado este engranaje y a la vuelta hemos arreglado este. Y yo ahora mismo estoy hiperventilando porque en el deshacer el sexy move es donde me lo suelo cargar. Así que, por lo menos ya he llegado a un punto de tutorial en el que puedo deciros todas las maniobras como se hacen. Así que si ahora me lo cargo, por lo menos ya estamos más o menos salvados. Estoy viendo desde aquí que esta palomita está hacia abajo y esta está hacia arriba. Bien, pues empezamos con nuestro sexy move. R, U, R prima, U prima. 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 Con 4, cada 4 es un ciclo, se ha arreglado. Así que ahora con 4 ya lo tenemos bien. El resto del cubo está mal, nos da exactamente igual. Vamos a meter este engranaje en esa posición. Dos veces. RU, RU, RU prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Segunda. RU, RU, RU prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Subimos. 360 trasera. Bajamos. U, R, U, R, U, R prima. U prima, R prima, U prima, R prima. Segunda, U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Subimos y deshacemos 360 y bajamos. Bien, lo tenemos todo igual. Ahora es cuando deshacemos los sexy moves. U, R, U prima, R prima. 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 Diréis, jo, pero si esto no se coloca bien. Es que el hacer el siguiente algoritmo, que eso fue lo que me costó tanto de encontrar esta manera de hacerlo, es que el algoritmo que vamos a hacer ahora de desciclar estas tres, los vuelve a menear. Entonces no tenéis que echarle cuentas a eso. Lo que tenéis que ver es que si habéis hecho 4 sexy moves a la ida, tenéis que hacer 4 sexy moves a la vuelta. Si habéis hecho 8, 8 a la vuelta. Solo vais a ver que se arregla bien el primero que colocáis. El segundo, vais a ver que hace una cosa un poco extraña. A la vuelta es cuando vais a ver que está bien colocado. Vamos a ponerlo en su sitio. Como lo vamos a ciclar en sentido contrario, subo, 360, bajo, dos veces, RU, RU, RU prima, R prima, U prima, R prima, U prima, RU, RU, RU prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Subo, deshago el 360, bajo. Y ahora en sentido inverso, UR, UR, UR prima, U prima, R prima, U prima, R prima. UR, UR, UR prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Colocada, colocada, y este tercero pues que no le hemos echado cuentas. ¿De acuerdo? Bueno,
Pues así seguimos con todos los engranajes del cubo. Vamos a seguir buscando algunos que nos puedan valer o setups que tengamos que hacer para que sea necesario que entren en la manera correcta. Pero, vamos a ver. Aquí creo que estoy viendo dos correctos. Vale, estoy viendo este para abajo y este para arriba. Vamos a hacer sexy moves aquí hasta que este se ponga bien. RU, R'O'. RU, R'O'. RU, R'O'. RU, R'O'. 4 sexy moves, que es un solo ciclo. Acordaos que tendríamos que deshacer 4. Ahora ciclamos para traer la azul aquí. El ciclo era dos veces. RU, RU, RU', R'O', R'O'. RU, RU, RU', R'O', R'O'. Subíamos. Amarillo y morado son mi referencia para saber cuándo he terminado los 360. Y vuelvo a bajar. Y ahora, sentido inverso. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Segunda vez. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Y ahora subimos. Amarillo y morado es mi referencia. 360 en sentido contrario. Y bajamos. Segunda parte, hecha. O sea, primero, hemos orientado el que estaba aquí. Segundo, hemos hecho un ciclo para traer otro. Tercero, vamos a orientar este deshaciendo los sexy moves. U, R, U prima. Aquí es donde me estoy liando yo todo el rato. U, no, no. U, R, U prima, R prima. 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 Sí, lo hemos arreglado. Ya estaba viendo que la habíamos liado, pero bueno. Y ahora deshacemos, cuarta parte, deshacemos el ciclo de 3, que veis que queda hecho. Subo. Morado blanco es nuestra referencia. Y bajo. Dos veces. R, U, R, U, R, U prima, R prima, U prima, R prima, U prima. R, U, R, U, R, U prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Subo otra vez. Antihorario. Morado blanco es nuestra referencia. 360 hacia atrás. Y vuelvo a bajar. Y ahora, dos veces. UR, UR, UR prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Segunda. UR, UR, UR prima, U prima, R prima, U prima, R prima. ¿Vale? Colocada bien y colocada bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos esta hacia arriba. Vamos a intentar hacerlo al revés. Porque veis que esta amarilla está colocada de manera que esta no tiene la misma orientación contraria. Esta tiene un giro de 180, esta solamente tiene un giro de 90. Pero esta de aquí abajo sí está contraria, porque esta está para arriba, si no me equivoco. A ver. Esta está para arriba y esta está para abajo. Vamos a arreglar esta amarilla. RU, R'O', RU, R'O', RU, R'O', RU, R'U'. Una vez. RU, R'O', RU, R'O', RU, R'O', RU, R'U'. Dos veces. RU, R'O', RU, R'O', RU, R'O', RU, R'U'. Tres veces. Bien, tenemos la suerte de que se nos arreglan las esquinas, eso nos sirve un poquito de referencia, pero ojo, sabemos que tenemos que devolver 4 por 3, 12 sexy moves a la vuelta para no cargarnos el cubo, para que estas aristas vuelvan a su sitio. Lo único es que ahora no queremos meter la azul aquí, sino que queremos meter la morada, entonces tenemos que hacer el ciclo en sentido contrario. ¿Cómo hacemos eso? En lugar de empezar por el algoritmo, empezábamos subiendo, dando la vuelta 360 y bajando. Ahora dos veces. RU, RU, RU', R'O', R'U'. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Volvemos a subir. Deshacemos el giro antihorario 360. Volvemos a bajar. Y ahora en sentido contrario, dos veces. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Segunda. UR, UR,
U R prima, prima R prima, prima R prima. ¿Bien? Ya tenemos la morada aquí arriba. Deshacemos los 12 sexy moves para arreglarle a esta la orientación. U R prima R prima. U R prima R prima. U R U prima R prima. U R U prima R prima. Eso han sido una vez. U R U prima R prima. 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 Y nos faltaría la última. U R U prima R prima. 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 Estáis viendo ahora que en este caso sí que queda bien orientada. ¿Por qué? Porque como las de abajo no se menean, esta, ahora cuando venga, no va a tener cambio. Entonces, ahora queremos la última parte, volver a traer la amarilla aquí, la morada aquí y la azul aquí. Entonces, dos veces. RU, RU, RU prima, R prima, prima, R prima, U prima. Segunda. RU, RU, RU prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Después de las dos veces, subimos. Hacemos un giro de 360 por detrás y bajamos. Y ahora nuestras dos veces en sentido inverso. U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Segunda. U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Y solo nos falta volver a subir, deshacer nuestros 360 en sentido inverso y volver a bajar. Orientada y orientada. Y como estáis viendo, ahora esa es la maniobra ya ad infinitum que nos queda pendiente hasta que pues, terminemos con el cubo. Vamos a ir viendo perfectamente. Aquí tenemos una... No, iba a decir, y esta también está a 360, pero no, esta no está a 360. Pero, a ver, 1 y 2. Si hacemos un setup así, a ver, esta está hacia abajo. Y esta también está hacia abajo. No, no me sirve. Están exactamente igual. Es que es posible que nos veamos en la disposición de tener que hacer setups, claro. Vamos a ver. Esta está hacia arriba. Nos haría falta uno aquí que estuviera hacia abajo. Esta está hacia arriba. Esta está hacia abajo. Perfecto. Pues vamos a empezar arreglando esta con Sensi Moves. RU, R'U', RU, R'U', RU, R'U', RU, R'U'. Primera vez. Y no está bien. RU, R'U', RU, R'U', RU, R'U', RU, R'U'. Segunda vez. Y no está bien. RU, R'U', RU, R'U', RU, R'U', RU, R'U'. Y cuarta vez. Y se coloca bien. Y tenemos las esquinas bien, pues por suerte. Vamos a hacer el giro de tres engranajes en sentido o antihorario, en sentido hacia atrás. Entonces empezamos subiendo. Rojo-verde es nuestra referencia para hacer 360 grados y volver a bajar. Y ahora, dos veces. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Segunda. RU, RU, RU', R'U', R'U'. Subimos, rojo, verde es nuestra referencia para hacer hacia atrás 360. Volvemos a bajar y ahora en sentido inverso, U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Segunda, U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Ya tenemos esta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es devolver las tres ciclos de cuatro sexy moves para que esta se reoriente. U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. Eso es uno. U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. Eso son dos. U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. U, R, U', R'. Esos son tres. Y ahora deshacemos el ciclo dos veces. RU, RU, RU', R'U', R'U', R'U'.
RU, RU, RU', R', U', R', U'. Subimos, rojo-verde para hacer 360 horario, bajamos, dos veces en sentido inverso, UR, UR, UR', U'R', U'R', UR, UR, UR', U'R', U'R'. Y por último, subimos, rojo-verde en sentido antihorario y bajamos, colocado y colocado. Y dejadme que mire porque nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no estoy seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, sí, nos quedan 12. 12 que no son 12, que serán más veces las que tendremos que hacerlo, pero bueno, mínimo, pues la mitad son 6 veces más. Vemos que este está para arriba. Y este está para abajo. Vamos a hacerle a este sexy moves hasta que lo coloquemos bien. R, U, R', prima, R, U, R', prima, R, U, R', prima, R, U, R', U'. Una vez un ciclo de 4 no ha servido, porque sigue mal, vamos a hacer otro. Prima, R, U, R', prima, R, U, R', prima, R, U, R', U'. Este sería el segundo ciclo, sigue mal. R' prima, RU, R' prima, RU, R' prima, RU, R' U'. Y este sería el tercer ciclo de 4, donde el engranaje pasa a estar bien. Bueno, pues ahora vamos a traer con un ciclo completo el morado a esta posición. Como es en sentido horario, empezamos por nuestro algoritmo. RU, RU, RU', R' prima, R' prima. RU, RU, R' R'O', R' U'. Lo hemos hecho dos veces. Subimos. Amarillo-verde es nuestra referencia para hacer 360. Bajamos. Dos veces de vuelta. UR, UR, UR', U'R', U'R'. Dos. UR, UR, UR', U'R', U'R'. Subimos. Amarillo-verde, antihorario. Aquí está, volvemos a bajar. Entonces ahora lo que hacemos es sexy moves en sentido inverso, tantos como 3 ciclos de 4, 3 ciclos de 4, o sea 12, para que este engranaje pase a estar bien. Entonces es UR, U'R', UR, U'R', UR, U'R', UR, U'R'. 1. UR, U'R', UR, U'R', UR, U'R', UR, U'R'. 2. UR, U'R', UR, U'R', UR, U'R', UR, U'R'. Bien, ves que tenemos el cubo restaurado, solo nos falta el ciclo de los tres engranajes en sentido inverso. Como es en sentido inverso, primero subimos. Amarillo-verde desde atrás, 360 grados. Bajamos dos veces. RU, RU, RU', R' U', R' U'. Segunda. RU, RU, RU', R' U', R' U'. Subimos. Amarillo-verde, 360 hacia atrás. Y bajamos. Y ahora dos veces en sentido inverso. UR, UR, UR', U'R', U'R'. UR, UR, UR', U'R', U'R'. Este bien y este bien. Perfecto. Vamos a seguir de manera que... lo que no hemos hecho todavía ha sido ningún setup mejor, pero vamos, habrá algún momento en el que no sea obligatorio. Estoy viendo si nos queda alguno que se pueda hacer de manera directa. Este tiene 180 pendientes. Algún otro que tenga 180 pendientes sería este de aquí, que está lejísimos, es el problema. A ver. Sí, sería tal que así. Si hacemos todo este giro, ¿veis? Este queda 180 y este que tiene 180, si hacemos este setup,
también está pendiente de 180. Este es el problema, que ahora ver el sexy move y ver la situación en la que el cubo ya vuelve a estar con estos setups hechos es cuando la liamos, ¿vale? Pero vamos a ir muy despacito para no liarla. Vamos a ver. Primero, sexy moves, tantos como ciclos de 4 hagan falta para que este esté plano. RU, R' prima, RU, R' prima, RU, R' prima, RU, R' U prima. Son sido 4 y no está. RU, R' prima, RU, R' prima, RU, R' U prima, RU, R' U prima. Han sido 2 ciclos de 4. Y lo tenemos bien colocado. Ahora queremos traer este rojo aquí. Como es en sentido horario, empezamos con dos veces nuestro algoritmo. RU, RU, RU prima, R' U prima, R' U prima. Segunda, RU, RU, RU prima, R' U prima, R' U prima. Subimos y es rojo morado quien nos da la referencia para 360 desde atrás. Y bajamos. Dos veces el algoritmo en sentido inverso. UR, UR, U, R', U prima, R', U prima, R'. Otra vez. UR, UR, U, R', U prima, R', U prima, R'. Subimos. Rojo morado nos da la referencia para 360 en sentido contrario. Y bajamos. Lo que hemos hecho ha sido cambiar, traer este aquí. De manera que ahora tenemos que hacer los sexy moves en sentido contrario, tantos como dos ciclos, 8 en total, para cambiarle a este la orientación. U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima. Primer ciclo. Segundo, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima. Ese sería el segundo. Vamos a devolver el rojo a su sitio. Como vamos a hacer el algoritmo en sentido antihorario, primero subimos. Amarillo, blanco. No nos líe porque está repetido. Así, 360 horario. Dos veces. RU, RU, RU prima, R' U prima, R' U prima. Segunda. RU, RU, RU prima, R' U prima, R' U prima. Subimos. Antihorario. 360. Bajamos. Y dos veces en sentido inverso. UR, UR. U, R', U prima, R', U prima, R', UR, UR, U, R', U prima, R', U prima, R'. Bien, y ahora tenemos que deshacer el setup. Primero habíamos girado esta cara de aquí. Bueno, obviamente vemos que este está plano y este está plano. Habíamos girado esta cara y ahora este 360 grados. Y hemos agachado uno blanco y uno rojo, si no me equivoco. Uno amarillo y uno rojo. No sé ni lo que hemos agachado. Vamos a seguir buscando. Este necesita un giro de 360 y este también. Aquí el setup es más sencillo. ¿Veis que este? No, pero, ay, me estoy equivocando. Este no es 360. Este son 90 solo. No, pues entonces no. Aquí hay uno de 360. ¿Cómo buscamos otro? No hay que buscar nada. Este y este están puestos para ciclarlos tal cual. Bien, pues primero orientamos este, ya sabéis. Sexy moves a fuego. RU, R' prima. RU, R' prima. RU, R' prima. RU, R' U prima. ¿Que en 4 no es necesario ni suficiente? Obviamente, como le hacen falta, estaba 180 grados, son dos giros. Con uno solo no va a ser suficiente. RU, prima U prima, RU, R' U prima, RU, R' U prima, RU, R' U prima. Con dos, ya sí. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a traer el blanco aquí. Sabemos que dos veces nuestro algoritmo. RU, RU, RU prima, R' U prima, R' U prima. Segunda. RU, RU, RU prima, R' U prima, R' U prima. Lo siguiente es subir R. Blanco amarillo nos da la referencia para 360 desde atrás y bajar. Y ahora, dos veces en sentido inverso. UR, UR, UR', U'R', U'R', R'. UR, UR, UR', U'R', U'R', U'R'. Subimos.
blanco y amarillo en sentido inverso 360 y volvemos a bajar. Lo que hemos hecho ha sido que el blanco ha venido aquí. Vamos a reorientarlo. Las 8 sexy moves en sentido contrario. U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. Una vez. Segunda, otra tanda de 4. U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. Y ahora devolvemos este ciclo de los 3 a su sitio. Empezamos subiendo. Rojo, azul nos da la referencia de 360 y bajamos dos veces nuestro algoritmo. RU, RU, RU', R', U', R', U', RU, RU, RU', R', U', R', U'. Subimos en sentido inverso 360 y bajamos y dos veces en sentido contrario. UR, UR, U, R', U', R', U', R'. Segunda, U, R, U, R, U, R', U', R', U', R'. Aplastado y aplastado. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver si somos capaces de hacerlos todos de tirón. Este está mirando hacia abajo. Este está hacia atrás. ¡Oh! Tenemos dos de 180, uno de 180 y uno de 180. Estupendo. Pues ya sabéis, dos veces cuatro sexy moves para colocar este en su sitio. RU, RU, RU', R', U', R', U'. Estoy haciendo algo que no es. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Reseteamos, que ahí se me ha ido la pinza. RU, R', U'. RU, R', U'. RU, R', U'. RU, R', U'. ¿Veis por lo que me equivoco? Porque al final es un jaleo. Tantas R's y tantas U's. Segunda, RU, R', U', RU, R', U', RU, R', U', RU, R', U'. Y todo ha sido porque me he parado a mirar cuánto estaba durando el vídeo. Bueno, hacemos ahora sí un ciclo de 3 de manera que la verde venga aquí. Como es horario, empezamos por nuestro algoritmo dos veces. RU, RU, RU', R', U', R', U'. Segunda, RU, RU, RU', R', R', U'. Subimos. Verde y azul, 360. Y bajamos. Dos veces en el sentido contrario. UR, UR, UR', U', R', U', R'. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Subimos. Verde y azul. Antihorario 360 y bajamos. Ya tenemos nuestra verde aquí puesta. Deshacemos los 8 sexy moves para reorientarla y arreglar todo lo demás. U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. Esta es la primera. U, R, U', R', U, R, U', R'. U, R, U', R', U, R, U', R'. Esta es la segunda. Y ahora deshacemos el ciclo de 3. Como ahora ya volvemos a antihorario, empezamos subiendo. Morado, amarillo. 360. Bajamos. Dos veces. R, U, R, U, R, U', R', U', R', U'. R, U, R, U, R, U', R', U', R', U'. ¿Bien? Subimos. Deshacemos amarillo, morado, 360, bajamos, y ahora, en sentido inverso, 2, U, R, U, R, U, R, R', U', R', U', R'. Y repetimos, U, R, U, R, U, R', U', R', U', R'. Estáis viendo que es el propio cansancio el que repercute en los malditos errores. Mucho cuidado, por favor. Estoy viendo aquí que hay 3, una de 90, otra de 90 y otra de 90. Entonces, si cambiamos esta, seguramente esta lo que acabe pasando es que se mueva una posición. Me gustaría poder hacerlas todas de tirón, pero es que están todas completamente al revés. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Esta está. Gira. Esta es hacia abajo. Me gustaría tener aquí una que estuviera con las aspitas hacia arriba. A ver. Pero, ¿cómo puedo traerla hasta aquí? No, es que están las dos igual orientadas. Esta está mal orientada, igual que esta. Por ejemplo, son inversas esta y esta. Esta y esta sí son inversas. Podemos. A ver. ¿Sí son inversas? No, están todas orientadas exactamente igual. ¿Veis? Si las pongo a la derecha, las aspas grandes hacia arriba. O sea, perdón, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Entonces vamos a tener que ir haciéndolo a trozos. Bueno, pues vamos a orientar esta. La vamos a cambiar por la azul. Y lo que pasa es que a la vuelta no se va a arreglar la. No se va a arreglar la azul. Se va a quedar mal. Lo que pasa es que luego eso va a ser un problema para este setup. Vamos a arreglar la verde primero y dejamos mal la roja. Venga, arreglamos la verde. RU, R' o prima. RU, R' o prima. RU, R' o prima. RU, R' o prima. Con un solo sexy move la tenemos lista. Hacemos nuestro ciclo de 3. RU, RU, RU', R' o prima, R' o prima. Segunda vez, RU, RU, RU', R' o prima, R' o prima. Subimos. Azul blanco nos dan la referencia para 360 horario y volver a bajar. Hacemos dos en sentido inverso. UR, UR, UR', U', U', R'. Segunda. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Y ahora subimos. Blanco azul antihorario. Y volvemos a bajar. Hemos traído la roja. Deshacemos los cuatro sexy moves en este caso. U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R', U, R, U', R'. Y ahora devolvemos el ciclo hacia su lugar. Como ahora vamos en sentido horario, primero subimos. Blanco, verde. Bajamos. Dos veces. RU, RU, RU', R' U', R' U', RU, RU, RU', R' U', R' U'. Subimos, ahora en sentido horario el blanco verde, o sea, antihorario, perdón, y bajamos, y ahora dos veces hacia atrás. UR, UR, UR', U', R', UR, UR, UR', U', U', R'. Hemos arreglado este, pero este no. Este se ha quedado a 180. Entonces, como este se ha quedado a 180, ahora lo pondremos bien y giraremos este 180 que quedará para arriba. Entonces, ahora quedará este a 90 grados antihorarios y este a 90 grados horarios. Vale, pues tenemos que hacerlo una y dos veces más. Vamos a arreglar el rojo. RU, R'U', RU', R'. U', RU', R'U', RU', U'. Con una vez no ha sido suficiente, obviamente, porque está a 180. Segunda, RU', R'U', RU', R'U', RU', R'U', RU', R'U', no quiere, U'. Ahí la tenemos. Vamos a traer la azul a su lugar. Dos veces. RU', RU', R'U', R'U', R', U'. Segunda, RU, RU, RU', R', R', U'. Subimos. Rojo con verde nos da la referencia para 360 desde atrás. Y bajamos. Dos veces. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Otra vez. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Y ahora subimos. Azul y verde, referencia para desde atrás, un giro de 360 antihorario y bajamos. Hemos traído el azul aquí. Deshacemos los sexy moves, los 8. UR, U', R'. UR, U', R'. UR, U', R'. UR, U', R'.
Otra vez. U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima y R prima. Y aquí es cuando algo he hecho mal. U, R, U prima. ¡Uf! ¡Que faltaba uno, por Dios! ¿Veis? Estos son los sustos que me meto cuando estoy haciendo esto porque es que se te va, es que es tan repetitivo que se te va la peonza, ¿eh? Subo, blanco, rojo y bajo. Dos veces. R, U, R, U, R, U prima, R prima, U prima, R prima, U prima. R, U, R, U, R prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Dos veces, subo, blanco, rojo, hacia atrás, 360, devuelvo, y ahora, dos veces inversas, U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Otra vez, U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Este lo hemos colocado bien, y este está hacia arriba. Si hacemos un setup y traemos este a la posición, este está hacia abajo. Nos quedaría el último. Me estoy sintiendo mal todo este tiempo porque sé lo largo que está quedando, lo pesado que es escucharme decir 50.000 veces el mismo algoritmo. Quizá ya podríais hacer hasta una canción o quizá ya lo sabéis de memoria. Pero bueno, a ver qué tal. Si luego me decís que queda demasiado largo, en los próximos intentos o en las próximas veces que hagamos esto, si queréis, lo que puedo hacer es, pues cuando ya lo haya repetido un par de veces, lo pongo rápido. O os pongo aquí abajo un cartelito de avanza hasta el minuto tal, que todo esto se repite. Pero bueno, en principio estáis viendo la resolución completa y estáis viendo los miedos que yo mismo paso para intentar devolverlo al sitio. Y a veces, como la confusión, en realidad la lógica es bastante clara. O sea, estamos haciendo un algoritmo que mueve una pieza, la estamos cambiando por otra, movemos la otra en sentido contrario y devolvemos. Lo que pasa es que aquí mover tres piezas de sitio es simplemente girar una cara. Aquí es un algoritmo completo con cuatro fases intermedias las que hay que utilizar para mover estos cuatro. Entonces tiene su complicación. Es un cubo de biblioteca de los de estar muy concentrado y de los de estar pues con mucha claridad de lo que estamos haciendo. Obviamente habrá formas más fáciles. Yo os enseño la que he conseguido deducir gracias al algoritmo que ya conocía. Y bueno, si alguien encuentra alguna manera de optimizarlo, estoy abierto, por supuesto, a debatir, que eso siempre es riqueza para todos. Así que vamos con el último. Sexy moves hasta arreglar esto. R, U, R prima, U prima. 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 Con el primero no se arregla. Vamos con el segundo. Otra tanda de cuatro. R, U, R prima, U prima. 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 No se arregla. Vamos con la siguiente tanda de cuatro. R, U, R prima, U prima. 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 Arreglado. Lo que tenemos que hacer ahora es un ciclo de tres para traer este morado aquí. Dos veces nuestro algoritmo base. R, U, R, U, R, U prima, R prima, U prima, R prima, U prima. R, U, R, U, R, U prima, R prima, U prima, R prima, U prima. Subimos, nos quedamos con que verde y azul son nuestra referencia para 360 y volvemos a bajar y lo hacemos dos veces en sentido horario, en contrario, inverso. U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. U, R, U, R, U, R prima, U prima, R prima, U prima, R prima. Y ahora subimos, verde y azul, en sentido contrario. Y volvemos a bajar. Tenemos aquí el morado para hacerle los sexy moves en sentido contrario. Tantos como tres ciclos. U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima. Primero. U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima. Segundo, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima, U, R, U prima, R prima. Tercero, lo tenemos ya con la orientación y el resto del cubo ha vuelto a su sitio, solo nos falta el ciclo de 3 hacia atrás. Bien. ¿Cómo lo hacíamos hacia atrás? Primero subimos, 360, bajamos,
dos veces nuestro algoritmo base, RU, RU, RU', R' U', R' U', RU, RU, RU', R' U', R' U'. Subimos, antihorario 360, bajamos y deshacemos dos veces en sentido inverso, UR, UR, UR', U', R', U', R'. UR, UR, UR', U', R', U', R'. Deshacemos nuestro setup y al borde del colapso, para mí, aquí estáis viendo nuestro Maltese Cube totalmente resuelto, tanto en las esquinas como primera parte, la colocación de estas piezas y su orientación. A veces lo haremos sobre la marcha, a veces lo haremos después cuando ya estén colocadas, que será la resolución del gear mixup. Y luego, en dos pasos diferentes, la colocación en su sitio de estos engranajes y luego su reorientación a pares. Aquí estáis viendo la resolución, que bueno, nos ha demorado como una hora y media más o menos. Espero, bueno, que no os haya dado un colapso como a mí. Espero que, si la habéis visto por gusto, aparte de estar flipando, pues bueno, espero que os haya sido interesante o que hayáis aprendido algo, o sea, hayáis visto sobre todo lo que es la secuencia de cada una de las posiciones, o sea, por qué aquí cuando colocamos estas piezas lo hacemos de dos en dos para que a la ida estas dos que se rompen a la vuelta se arreglen, por qué como esto queda como un ciclo puro, luego cuando arreglamos la orientación y deshacemos el ciclo puro y arreglamos la orientación todo vuelve a su lugar, y bueno, para mí esta cuenta como la segunda resolución acreditada, porque lo he intentado cuatro veces por mi cuenta sin cámara y no he podido. Así que a la quinta, con vosotros y diciéndolo en voz alta, pues lo he conseguido. Así que aquí queda esta resolución de este Maltese Cube, que además, pues después de los cuatro arreglos de poner el título y esas cosillas, ya os digo, os pondré por abajo los algoritmos y tal, para que os sea de utilidad, los tendréis también en la descripción, tendréis los, como os he dicho, los puntos de avance para cada una de las partes del tutorial, por si no queréis comeros todo el mogollón. Y bueno, si os he empujado a un par de vosotros a que os compréis el cubo, pues mira, ya habrá valido la pena. Nos vemos en un siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y como siempre, pues eso, que nos vemos en siguientes tutoriales, en siguientes cubos, en siguientes vídeos. Un saludo.